La pregunta es: ¿cuánto es la raíz cuadrada de 144? Las opciones son 6, 12, 24 o 36. Voy a hacer un cálculo mental. Vos podés hacer lo que quieras. Pensando. ¿Vos estás dibujando? Y ahora se me borró. Bueno, espera. Te doy, ¿sabes qué? Tanta buena onda tenés que te doy otra vez. Hacete otra vez tu cálculo, dale, fuerza. Yo me callo. Raíz cuadrada de 144. De cualquier duda tenés el comodín. Este es que el mismo número multiplicado por sí mismo, ¿verdad? Y a ver, espera un ratito. Calculadora. 12. 12. Te juro por Dios que si tu cálculo salió correcto, te quiero pedir prestado el bolígrafo y después la calculadora. No sé. 12. Visible. Dale. ¿Marcamos? Marcado. Y 12. 12. Vamos, Dani. Por 30 segundos en la jaula, con algunas dudas, con un pizarrón y una tiza imaginario y después una calculadora. Que vamos a ver qué tal funciona. La respuesta es... 'Vamos, visible. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Botón, tomate papá. Tomate el tiempo, Julio, tranquilo, dale. Anda, metele el botón. Yo te recomendaría ponerte la peluca. Tampoco tan canchero, Julio, ¿eh? Tampoco tan canchero. Dale, vamos. Que tenés que hacer el desafío para agarrar un premio, no podés. Tenés que ponerte alguna prenda. Dale, loco. Ponte ojo. Plante ojo. Ay, qué canchero, bien. Dale, sale. Bien. Mira, bueno, faltan... Yo no entendí. Espera, Dani, faltan dos botones. Se le prende el botón. Está mal prendido. Ay. Que cuando entramos a la jaula... Me hace acordar, ¿sabes qué, Lali? La época que la mamá te dice, ¡Lali, vamos al colegio, que ya es la hora! Y tenés que empezar a vestir como loco. Vos sabés que parece que en serio te despertaste recién y te llegas a buscar tus... Pero vamos a ver qué sacaste. Muy bien, antes, Lali, mira la pantalla. Te muestro el replay. Así ingresaba y así... completaba el desafío, ¿eh? Se ponía el anteojo ya con los premios en la mano. Agarró, parece que un lelu. Siempre es importante hacer el desafío, porque si no lo realizan, no vale. Muy bien, y así salía de la jaula. Bueno, podría haber aprovechado más, Lali. 30 segundos tú. Sí, pero bueno, en la próxima le va a poner garra. Vemos qué sacó de premio, porque mira, un Monopoly para jugar en familia. Bien, de Tonky Toys. Con los chicos, felicidades. Sí, con todos los sobrinitos. Muy lindo premio. Y una tablet, mirá lo que es esto. Excelente. Espectacular, excelente. Felicidades, Julio. Gracias. Dos premios. Bueno, nosotros tenemos, Dani, un escape de 960 mil guaraníes. Ok. ¿Sabes cuánto sumamos hasta aquí? Atención todos, porque tenemos 1.710.000 guaraníes. La pregunta es: ¿qué tipo de material se trabaja en la orfebrería? Las opciones son metales preciosos, barro, piedras preciosas o madera. Por 40 segundos en la jaula. Piedras preciosas y madera, yo estoy seguro que no. Okay. El orfebre, esa palabra ahí alguna vez revoloteó, escuché. Yo me juego, Dani. Tengo más probabilidad que sea barro antes que sea metal precioso. Ok. Me juego por el barro. No te olvides que tenemos el comodín todavía. De cualquier duda. Pero bueno, siempre es el corazón de uno el que le dice aquí o allá, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Marcamos? Barrito, barro. Ok. Bloqueamos entonces, barro. Opción final.
Final, barro. Barro. ¿Crees que no valía la pena usar el comodín? Pienso que puedo aguantar sin comodín. Por 40 segundos en la jaula. Se juegan por nada más y nada menos que el viaje al Caribe para dos personas. Del desafío tienen completo apenas una ropa de 8. Todavía falta prenderse la camisa para que sean dos y seguir completando. Por 40 segundos en la jaula, la respuesta es... Estaba ahí, Dani. Tenía yo metal precioso. Vamos a hacer playback. Alfarería. Y en Luke están los orfebres. Vamos, fuerza. Ahí va. Pasamos bien. Realmente disfruté mucho con ustedes, viejo. Fuerza, todo lo mejor con ustedes.